Bienvenidos. Hoy en su programa Recorridos vamos a estar nuevamente en el corregimiento sur de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Vamos a visitar la vereda El Capiro. Esta es una zona muy linda donde pues hace años se cultivaba de todos los productos y ya en este momento hay mucha finca de descanso, pero aún viven muchos de los fundadores de esta vereda. Se llama El Capiro precisamente porque queda al pie de este gran cerro que es los límites de La Ceja y del municipio de Río Negro. Vamos a visitar la Escuela del Capiro, una de las escuelas más antiguas que tiene la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Esta institución tiene más de 100 años ya y es anexa a la escuela o al Colegio Baltasar Salazar. También vamos a estar en la capilla El Niño Jesús de Praga y vamos a estar en la fonda La Lucha, por donde pasan todas las cabalgatas de este gran sector hacia La Ceja, hacia Río Negro, hacia El Retiro. Bienvenidos todos a nuestro programa. Después del año de 1900 fue cuando realmente empezó a poblarse la región de El Capiro. Fue también cuando empezaron a llegar otras familias y a cruzarse ya los castros con otros apellidos como Ríos, Alzate, Giraldo, Cardona, Tavares, Arango, Agudelo y otros más lejanos como Patiño y Sánchez. Doña Irma Ríos Moreno. Doña Irma, entonces estamos pues por acá recorriendo El Capiro, usted acá a todo el frente de la escuela en este gran estadero, pero quiero que me cuente de hace años dónde vivía usted. Cuando estaba chiquita. Por allí siempre en el Santo, en el Corazón de Jesús. ¿Usted es hija de quién? De José Adán Ríos y Etelvina Moreno. Bueno, ¿y de qué se acuerda de esa época de niña por allá? Ay, no, pues que me acuerdo de tantas cosas que buscando leña, cargando agua, Ave María, que ahora tiempo sea muy duro esto. Era una época difícil. Muy dura, sí. ¿Y dónde le tocó estudiar? En la escuela de Vilachuaga. En la escuela de Vilachuaga. O sea que la casa de ustedes queda más cerquita allá de ese sector que sí, de acá. Que por aquí, sí, pertenecíamos, era a ese lado de por allá. Bueno, y aparte de cargar leña, ¿qué más le tocaba? ¿Ayudarle a su mamá, mi imagen? Claro, en la casa, hacer todos los quehaceres en la casa, ayudarle a la pobre mamá. Bueno, don Eladio Ríos era su hermano que tuvo un camión escalera por acá muchos años. Ay, muchos años, era el dueño de, se puede decir, de por aquí, de esta carretera. Y Fabio Cardona, ¿usted no se acuerda de un Fabio Cardona? No, un cuñado mío también, que ya murió también hace muchos años. Ellos eran los dueños de estas carreteras con los carros. Sí. No habían sino dos escaleras. En ese tiempo no habían sino dos escaleras. Que era por este lado la de Don Eladio. Y la de Fabio Cardona. Pero por el lado allá estaba la de Don Alfredo Baena. Ah, por allá son clavos de cabeceras. Eso ya pertenece por esas cabeceras. Pero la ruta de Capiro era de Eladio y Fabio Cardona. ¿Y de qué más se acuerda de esa época de niña? ¿Cómo fue su niñez? ¿Dónde hizo la primera comunión, por ejemplo? En San Antonio. En San Antonio. Nosotros íbamos mucho a San Antonio. Y después de allá para acá ya no volvimos ni a San Antonio porque ya vamos a la misa por aquí cerquita. ¿La escuela de Pontezuela? No, aquí hay una capillita del Divino Niño, ¿sí?, de Praga, aquí enseguida. Hay una capillita muy bonita. ¿Y cuánto hace que están acá en este estadero? 24 años. Hace que vivimos aquí. ¿Y esto es de su esposo? Ah, sí, claro, es de... ¿Quién es su esposo? Julio César Castro. Entonces, ¿él compró esto acá o esto era de la familia de él? No, esto es comprado. Esto era comprado. Era que nosotros primero vivíamos por allá en una casita de para allá más allá. Y entonces compramos acá y entonces vinimos por acá, vendió allá y compramos por aquí. ¿Y cómo les va con el estadero? Muy bien, gracias a mi Dios. Bien, sí, gracias a mi Dios. Como son todos los negocios, unos días muy buenos y otros días regular. Pero es que esto acá está en un cruce muy importante, donde sí, mucha cabalgata. La gente se amaña mucho aquí. Este kiosco es muy inventado. Es muy inventado, sí señor, ¿para qué? Muy ¿cómo inventado. Se llama? El kiosco La Lucha.
¿Y por qué la lucha? Porque hay que luchar mucho para uno conseguir un peso. Ah, vea. Eso hay que conseguir, tiene que sudar uno mucho para poder conseguir un peso. Por eso lo pusieron la lucha. Por eso lo pusimos la lucha. ¿Y cómo ha sido la transformación de esta vereda? Mucho, mucho, porque yo nací por aquí. Esto era, por ejemplo, allá en el crucero no estaba esa carretera pavimentada, no estaba la gasolinera. Entonces, mire que son muchos cambios. Esto era muy diferente antes. ¿No había tanta finca? No había tanta finca tampoco, así tan bonita, no había nada de eso. ¿Y dónde le tocó estudiar? Yo siempre estudié allí en la concentración Baltasar. Ahí siempre estudié. Todo hasta primero bachillerato, ahí estudié. ¿Y esta casa aquí era de su familia? Los papás del esposo mío, los suegros. ¿Qué se llama? Y la hija María Olivia. Don Javier. Arango. ¿Y don Javier qué apellido era? ¿Castro? Él es Arango Castro. ¿Y le entré a la casa suya por dónde era? La casa mía, donde yo nací, mi casa paterna, queda arriba junto a la iglesia Cristo Sacerdote. Allá arriba queda, allá vive mi mamá. Mi papá murió hace 4 años. ¿Y entonces de qué se acuerda de por acá esta región de hace años? Pues recuerdo todo, o sea, todo. Cómo se cosechaba por aquí la papa, el frijol, todas estas, vea, mire, hoy por hoy vemos pura flor. Pero ahora tiempos se cosechaba por aquí, estos terrenos eran en pura chocolera, arracacha, el frijol y la papa. Ya eso por aquí no se ve hoy por hoy. Otro cambio más todavía. Claro. Ya vemos por aquí pura, es pura flor. Ya no se ve nada de agricultura, como se llama. Y mucha finca de veraneantes, mire, todo esto por aquí, pura finca, donde esto era primero pura, pues, más que todo la lechería, o sea, mucha, los terrenitos, 3, 5, 6 vacas. Ya por aquí es poquita la parte donde de pronto alguna o que otra finca tienen las vacas. Pero ya se ve poquito. Entonces usted está hoy en su día de descanso. Hoy estoy por aquí descansando un poquito, bregándole al jardín, ahí haciendo el diario vivir que hay que hacer, esperando que ya llegan las niñas del colegio y ahí vamos con el día que yo creo que ya es 1:30, ¿no? Está cuidando las matas. Estoy, me dediqué hoy a la jardinería por ahí a quitarle la hierba y a echarles agüita. ¿Y qué les echa? Cuéntenos a ver el truquito para cuidar nosotros el jardín. No, pues yo palo podrido, ir al monte, capote, palo podrido y buñiga es lo que yo le echo, buñiga de los animalitos. O sea, yo traigo alguna revoltura de aserrín, capote de monte, palo podrido y eso es lo que le echo a las maticas. ¿Y eso las mantiene bien bonitas? Pues no sé qué tan bonitas estarán, pero al menos agradecen el agua. No sé, de todas maneras ahí se hace lo que se puede, no sé, de todas maneras uno se acostumbra, o sea, como uno ha sido del campo, lo emboban a uno estas maticas, claro. O sea, se embeleza uno ahí un buen rato. ¿Y tiene animalitos también? No, nada, vea, lo mío es muy pequeñito, solamente lo que usted ve acá, de acá a acá, solamente este espacio. No, mi mamá, allá sí hay animalitos, allá sí conservan las vacas, las gallinitas, el gato, el perrito, ya hay de muchos animales donde mi mamá. Es una casa muy bonita, antigua, igual casi la de la señorita Elsa. ¿Sí? Sí. Yo vivo ahí, o sea, mi mamá, yo voy donde la señorita Elsa porque de pequeñita yo me levanté allá y es una casa también con una así antigüedad hecha de tapia. También ¿mi mamá todavía vive? Mi mamá está viva, mi papá murió hace 4 años. Allá vive mi mamá con una hermana. A partir del año de 1950 se inició una transformación a todo nivel. Empezaron a llegar los químicos para la agricultura y a promoverse más el mercado, a incrementarse la ganadería con el transporte de leche hacia Medellín. Empieza también el interés por el estudio en los jóvenes de la región. Desde 1946 y 1947, Aura Restrepo Sáenz, maestra de avanzada que impartía la enseñanza de primero y segundo de primaria, lo reglamentaría en las escuelas rurales. Llevó a las escuelas y colegios de Río Negro a algunos de sus alumnos. María Eugenia Henao Castaño es docente de esta gran institución, de la Escuela de la Vereda del Capiro, que es anexa a la Baltasar Salazar. María Eugenia, qué gusto tenerla a través de nuestro programa. Estoy muy contenta de que estén visitando nuestra sede. Llevo muchísimos años
trabajando acá en la escuela. Me siento feliz de compartir con estos chicos, de haber llegado acá cuando era una persona muy joven y que ahora pues estoy totalmente ya madura en mi trabajo y en la experiencia que he adquirido en los años que llevo acá en la sede. Bueno, lleva 35 años acá en esta sede del Capítulo. ¿Cómo era pues, la sede y cómo era la vereda hace 35 años? De todas maneras, esto se ha ido transformando rápidamente. Sí, don Jair, cuando yo llegué acá a la vereda, era solo una vereda, se llamaba Pontezuela. No teníamos pues ninguna división como ahora se presenta actualmente. La escuelita ha tenido varios cambios. Era una parte antigua, ya tenemos ahora salones construidos nuevos, pero la escuelita ha conservado mucho la estructura. La escuela va a cumplir, si Dios nos lo permite, 103 años en octubre. Eso es una trayectoria pues, de admirar, aunque la escuela estaba un poco caída, un poco deteriorada, pero de verdad que yo quiero muchísimo, muchísimo la vereda y la escuela. Porque uno nos cuenta un poco de la vereda. Los profesores son los que más terminan conociendo sobre la región, pues 35 años acá, muchos de estas veredas tienen una población muy importante y usted pues en sus 35 años tiene que conocer mucho de acá del Capítulo. Don Jair, pues sí conozco bastante. Cuando llegué a la vereda, la mayoría de la población eran dueños de las fincas. No había tanta mayordomía, la gente era propietaria pues, de sus tierras. Ya han ido vendiendo las propiedades, se han ido para los municipios vecinos como La Ceja, Guarne, El Retiro, Sonsón, pero todavía conservamos gente nativa muy importante. Cuando llegué a la escuela no éramos sino 5 profesoras, de preescolar a quinto. En el momento funciona de preescolar a quinto, pero no somos sino 3. Manejamos cada una de a 2 grupos, como usted se ha podido dar cuenta. Estamos trabajando, implementando la metodología de escuela nueva. La vereda ha sido una vereda muy organizada. Ha tenido sus acciones comunales, su acueducto, su asociación de usuarios campesinos, el consejo de padres. ¿Qué les digo yo? De todas maneras, ha cambiado mucho. Lógicamente, pues el mundo está lleno de tecnología y de cambios, pero conservamos todavía muchas tradiciones de la gente campesina. Bueno, las profesoras, pues yo me acuerdo, a mí me tocó venir aquí, ahora les estaba contando usted y a los niños, cuando estaba la escuela más pequeña y nos traían de la Baltasar Salazar acá, en esos famosos paseos de la escuela. Pero les quería contarles que las profesoras, ustedes saben, les toca aprender de todo, matemáticas, español, sociales, canto. Entonces quisiera que termináramos la nota con una de las canciones que usted me imagino que le ha enseñado a los muchachos y que nos pueden cantar acá para que nos quede este registro tan bonito. Claro que sí, bueno, vamos a cantar. ¿Listo? Bueno. Las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni la...
las estrellas tampoco. Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. En el Capiro existen varias floristerías que generan empleo para los habitantes de la región. Gracias a la generosidad de una familia en estos momentos, los habitantes del Capiro tienen una de las capillas más lindas del departamento, con unos diseños arquitectónicos espectaculares, ubicada en la vía principal y que venera al Niño Jesús de Praga. El Niño Jesús de Praga es una imagen de cera de Jesús en su etapa infantil que se encuentra en la iglesia de Santa María de la Victoria y San Antonio de Padua, en la calle Carmelita del barrio Malastrana, en Ciudad de Praga. La hermana Elba Palacio Garcés, que nos va a contar un poco pues la historia de la capilla del Niño Jesús de Praga, acá en la vereda del Capiro. Hermana, cuéntenos, qué gusto tenerla a través de nuestros programas. Gracias, me da pena, pero qué hablo con ustedes. Nos costó muchísimo la fundación. Primero y principal nos tocó como un señor Ricardo que se negó rotundamente a darnos el permiso. Pero después lo conseguimos por medio de un señor Darío Gómez. Le rogó, le suplicó, hasta que por fin nos dio el permiso para abrir la capilla, traer el Santísimo, venerar el Santísimo, porque lo tenemos día y noche. ¿Qué más te digo? ¿Tú lo sabes? Bueno, usted tuvo un hermano sacerdote. Tuve un hermano sacerdote, sí, que era muy, muy, muy devoto del Niño Jesús de Praga y tenía revelaciones con él. Y un día se le apareció el Niño Jesús a mi hermano y le dijo que él quería que él fuera venerado en Colombia porque no era conocido en Colombia. Entonces mi hermano pues dijo, luchó y luchó y luchó con una cosa y con otra, hasta que llegó donde Luz Marina Restrepo Franco, la hija de John Restrepo Franco, otra enamorada del Niño Jesús porque él era el director espiritual de ellos. Y se juntaron todos y formaron una asociación, o qué te digo yo, cómo se dice, y fundamos. Luz Marina y yo vendíamos empanadas en el Retiro, en la Ceja, nos sacaban de las iglesias que si queríamos conseguir más plata, bueno, de todo nos decían, pero luchamos hasta que llegamos a esto, ¿no? ¿Y usted a qué comunidad pertenece, hermana? Yo pertenezco a la Congregación Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, Congregación Venezolana. ¿Y todavía está aquí? No, fuera, porque para estar acá no puedo estar en ratos cuantos. Estoy de lleno aquí en mi capilla. ¿De lleno en la capilla? De lleno en mi capilla, sí. ¿Y por qué no nos cuenta un poco sobre el Niño Jesús de Praga, usted que conoce bastante? Eso es muy difícil, porque son primero y principal, incrédula la gente de esas cosas. Primero sí. Y principal no cree, ¿no? Sí. Lo que uno va a revelar. Y segundo, pues que no me gusta mucho. ¿No le gusta mucho? No me gusta revelar las cosas. ¿Pero le ha hecho milagros a usted? Bastante. ¿Qué más que traerlo? Y darnos el permiso de tener el Santísimo día y noche aquí perenne con nosotros. Eso es una cosa muy grande que nosotros no la alcanzamos a imaginar ni a abarcar. La grandeza de tener aquí en nuestra capilla al Jesús sacramental. ¿Y la imagen de este Niño Jesús de Praga me estaba contando usted? Así, fuimos donde los padres carmelitas a conseguirlo, a Medellín, a preguntar, a todas partes. Y vimos con una amiga de nosotros que se llama Vicky, pero no sé, no sé más decir el apellido, no sé más. Nos acompañó de los padres carmelitas, que son los que los tenían al Niño Jesús de Praga, el legítimo, de Praga, justamente. Entonces les preguntamos que dónde lo habían conseguido, que cómo hacíamos para llegar a una imagen para nosotros, para nuestra capillita. Les contamos lo de la fundación y dijo, no, sabe una cosa, lleves este. Y ni corta ni perezosa, yo muerta de la alegría, de la, claro, una alegría inmensa, y nos lo trajimos, y aquí lo tenemos. Y dicen, ¿acá celebran la Santa Misa cada sí, cuánto? Sí, cada 8 días, no, perdón, sábados y domingos, o días festivos, o cuando hay alguna cosa particular también que traen sacerdotes. Gente se encarga de conseguir sacerdote, lo trae y se celebra la misa. ¿La Semana Santa también la celebra? También, completito. Bueno, arquitectónicamente es muy linda, porque no le damos los créditos, quiénes fueron los de los diseños. Y
Los diseños fue Jorge Echeverri Mejía. Fue el, ¿cómo se dice eso? ¿El qué? El diseñador. No, propiamente más. Arquitecto. El arquitecto. El arquitecto. Él fue el que la construyó. La dirigió, dirigió su construcción. Jorge Echeverri Mejía, ¿es de acá de Río Negro? Sí, claro. Él de Retiro, de los mismos Mejías, de mi papá, de nosotros, sí. ¿Usted es de la familia de Edwin Mejías? Yo soy Palacio Garcés. Mi papá, Palacio Mejía, y mi mamá, Garcés Echeverri. Tengo los Palacios de los Mejías del Retiro. El Capiro es una zona muy linda, sus paisajes hermosos, sus carreteras sin pavimento pero en muy buen estado, son apetecidas para las cabalgatas desde las poblaciones cercanas como El Retiro, La Ceja y Río Negro. El paradero obligado es el kiosco La Locha, donde usted encuentra un gran ambiente familiar. Recorridos con Jair, estamos acá en La Locha. Acá vemos las sogas que don César Castro pues estaba bañando el ganado esta mañana, y él es de los habitantes que aún viven por acá en el Capiro y que es nativo. Me da mucho gusto, don César, toda tenerlo. Toda la vida he sido en el Capiro. Sí. Cuénteme, a ver, eso es lo que nosotros hacemos, estamos recuperando la tradición oral con ustedes que han sido los habitantes de toda la vida de esta región. ¿De qué se acuerda de este Capiro de hace años? No ha cambiado mucho, pero mucho ha cambiado. Esto era rastrojo, primero todo esto por aquí, no había carretera, no había luz, no había nada. Y esto ha cambiado mucho, la vida ha cambiado mucho. Esta escuela, que es de las más antiguas también del corregimiento sur, la escuela del Capiro, ¿usted estudió ahí? Yo estudié en la escuela del Capiro. Cuéntenos, a ver, cuando estudiaba ahí... No, era más pequeñita la escuela, más malita. ¿Y de algunos de los compañeros de estudio de esa época? Sí. ¿Quiénes se acuerdan? De Afonso Patiño, uno. Gustavo Patiño, estos Patiños de aquí. Miro Castro. No, hay muchos, pero yo no me acuerdo de ese momento de la carrera. Muchos, pero estudiamos ahí, muchos. Conocidos míos todos. Claro, es que eso. Gustavo, Gonzalo Villa, Gustavo. Villa, todos estudiamos ahí juntos, todos. Muchos. ¿Se acuerda cuando...? Roberto Bedoya también, Suso Bedoya. No, pues, me acuerdo de todo, pero es muy demorado, dígame. ¿Se acuerda de cuando por acá la única ruta que había era el camión escalera de Ladio Ríos? Sí, señor. Pero cuando estábamos estudiando no había camión, no había esta carretera, no había nada. Había a pie, a caballo o a pie. No había esta carretera. A los años llegaron el camión y ya una carretera, a los años ya. O sea, que a usted le tocó cuando todavía no existía esta carretera. Sí, cuando no existía carretera. A mí me tocó. Y la otra, la de cabecera, no era y no está al alto del perro. Hasta el alto del perro. O hasta el bosque, nomás, abajo en el bosque nomás. Ah, tenemos que ir a pie, a caballo. Bueno, vea qué rico. Ha trabajado. Y aquí podemos ver pues los lazos porque estaba bañando el ganado. Estaba bañando el ganado. ¿Y por qué me dice que perdió eso? Por la lluvia. Por la lluvia se vació el veneno, se perdió. Pero eso no, yo vendré otro día. Vendré otro día para bañar. ¿Programó el día que no era? Ya no, yo quería saber uno. Venga, ¿usted qué historias conoce acá de este cerro, el Capiro, que está acá al fondo y que por eso pues la vereda lleva ese nombre? ¿Le tocó cargar leña de ahí? Me tocó cargar leña, bastante leña, leña de aquí para acá. Madera para hacer casas, a mí me tocó. Y cuando estaba chiquito no iba a decir que por ahí habían brujas. No, me guardé brujas, no me... Que el día en que el chucho, en ese tiempo me el chucho. Que le hacían trenzas a los caballos. A los caballos, y todavía hay. Sí. No creas que no todavía hay. Cuénteme de eso. Yo que ahora ven las brujas. Resulta que los caballos enredados, que es una bruja, la gran mucha. Sí. ¿Y todavía les hacen trenzas? Todavía les hacen trenzas a los caballos. Allí tengo dos que tengo el pelo largo y tienen todas enredadas, que las brujas. Sí. Si usted es brujo, venga a enredarla. Qué brujas tan desocupadas, ¿cierto? Dígame,
Bueno, cuéntame pues más de por acá, de ese capiro de hace años, de cuando se cultivaba. Es que esto hace años no era sino puros cultivos, ¿cierto? Puro cultivo, maíz y frisol y ragacha. Toda la vida ha sido así. Y fincas muy alzadas, muy abandonadas. El morro capiro era, no, pero rastrojero por toda parte. Eso es que se fue limpiando. Era puro rastrojo. Y usted es de los poquitos que no ha vendido por acá, porque casi todo el mundo ha vendido y... Mucha gente ha vendido y se han ido. Ya uno más que vive por aquí. ¿Y hay mucha casa finca? Mucha. Esto es pura casa finca ya. Pone uno voltea, pura finca, de rico. Los sacaron los pobres, los sacaban sacados de aquí y sacaron. Llevamos, hermano. Claudia, cuéntenos pues y háganos antojar de llegar a este estadero tan espectacular que tienen ustedes por acá. Ah, sí, esto es un estadero donde puede venir la gente, ahora estamos alquilando caballos, se vende comida, vienen músicos el día sábado, se venden en hay rumba para randear bien en forma. Sí, es un estadero muy agradable y ha sido muy famoso hasta el momento. ¿Cuántos años que lo tienen? 24 años. 24 años, bueno. 24 años en la lucha. ¿Y qué? Esa ha sido la lucha. ¿Y qué venden acá en la lucha, aparte del licor? Ah, aparte del licor se vende la comida, se vende chuzos, chorizos, arepas de choclo, empanadas, chicharrones, picadas. De vez en cuando también la gente se vende en sancochos. La gente pide los sancochos, también los hacemos. O sea, si uno va a programar una cabalgata, las llama a ustedes y les dice, tengan un sancocho. Programamos como con qué quiere la gente, cómo quiere la gente la cabalgata. ¿Y cuál es el teléfono acá? 539-1331. 539-1331. Y háblame un poco sobre el alquiler de caballos, qué tipo de caballos y qué costo tiene. No, los caballos se alquilan de 3 a 4 horas por 40.000 pesos. Pues dan la vuelta, la vuelta que ellos quieran. Tienen su guía, su burroteca. La gente va hasta donde quiere y vuelven aquí rematan. ¿Y cuál es la ruta que más le gusta a la gente hacer? No, la ruta salen de aquí, dan la vuelta por Cabeceras, van a Barahonda y vuelven y llegan acá. Bueno, es un recorrido espectacular, nosotros lo hemos hecho y es por carretera destapada, donde no sufre el ejemplar, y son pues todo el paisaje que uno alcanza a apreciar es muy lindo. Esta región es muy linda, toda la zona sur de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Sí, señor. Entonces, ¿esos 40.000 pesos incluye el acompañamiento? Ah, sí, señor, claro, el guía va con ellos para mirar qué necesitan, dónde paran, el guía está pendiente de ellos, de recibir los caballos, de volverlos a montar a las personas. ¿Y qué otras rutas hay? Hay otra ruta que salen de acá y dan la vuelta por la mitad del Morro Capiro. Mm. Pero la gente casi no le gusta, es porque no puede pasar sino de a un solo caballo. Pues el paso es muy cortico, el espacio es pequeño. Pues mucha gente sí le gusta en el día, porque a veces la gente le gusta después de las 6, ya es muy oscuro porque no hay luz. Bueno, y cabalgatas de la Ceja, acá también hacen viene, muchas. Sí, también viene mucha gente. No, es que acá viene mucha gente de la Ceja, del Retiro viene mucha cabalgata, de Cabecera, la mayoría de Cabecera sale. Y siempre los remates por lo regular son aquí, la gente siempre viene hasta acá. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.